圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。Querido estilócrata, One Punch Man es toda una revelación del anime por salirse del molde de lo convencional. Es muy popular en las redes, sobre todo por su estilo sarcástico. Pero, ¿qué se ha popularizado tanto como su protagonista? La respuesta es su particular entrenamiento. Saitama se sometió a un estricto régimen de entrenamiento durante 3 años. Consistía en 100 sentadillas, 100 flexiones, 100 abdominales y correr 10 kilómetros diarios. Entrenar todos los días a ese nivel es claramente sobreentrenar, especialmente en lo que respecta a correr. Un ejercicio de alto impacto, todos los días sin descanso, puede ocasionar un desgaste en las articulaciones. Para obtener resultados en cualquier tipo de entrenamiento, básicamente se necesitan 3 cosas: intensidad, descanso y comida. Por ejemplo, si levantas pesas todos los días, pero no descansas ni comes bien, no estás haciendo que las fibras de tus músculos se recuperen apropiadamente para crecer y volverse más fuertes. Así que, por más duro que sea tu entrenamiento, al no tener los otros pilares, tu entrenamiento no verá los resultados esperados. La recuperación no solo se da mediante el descanso, sino también a través de una nutrición correcta. Ve todo entrenamiento como una mesa de 3 patas. Puede que una de ellas sea muy fuerte, pero si las otras no, esa silla muy difícilmente soportará peso y se caerá en cualquier momento. En el caso específico del entrenamiento de Saitama o One Punch Man, claramente no hay un descanso. Por más fuerte que se entrene y se coma muy bien, el descanso para los músculos está faltando. Es un entrenamiento para agarrar condiciones, más que para ganar fuerza y masa muscular. En la parte de los abdominales, las flexiones y las sentadillas, el cuerpo se acostumbra rápidamente, porque básicamente es acondicionamiento físico. Pero el desgaste viene con el correr. Probar la rutina durante 3 semanas para alguien que está acostumbrado al ejercicio no tendría ninguna dificultad los primeros días. Pero ya al día 14, las rodillas le empezarán a doler. El correr todos los días puede pasar factura. Tomar analgésicos puede ayudar durante los siguientes días, pero luego de 3 semanas volverán los síntomas. Aparte de los dolores en las rodillas, vienen los calambres, ampollas en los pies y torcedura de tobillo. Aunque sí verás un incremento en tu resistencia, bajarás de peso y tendrás un cuerpo más marcado. La realidad es que puede que sea muy popular y goce de una enorme fanaticada, pero la realidad supera a la ficción. Es un anime, no es real. Así que llegar a estos extremos puede causar daño. Y claro, la verdad es que no es recomendado para nadie. Y aunque la respuesta es sí y no, ejercitarse y conseguir un cuerpo de Adonis no depende solo del ejercicio, sino también de la alimentación, los hábitos de descanso, los genes y el metabolismo, entre otros factores que pueden influir. Una serie de ejercicios puede ser mortal si no te recuperas lo suficiente y de manera apropiada. Todos los cuerpos son diferentes, así que una tarea imposible para alguien puede ser un pan comido para otro. Si tienes problemas en las rodillas, para nada te recomendamos correr 10 kilómetros todos los días. Si quisieras intentar la rutina de Saitama, lo mejor sería dividirla en partes y realizarla a lo largo del día.
No es lo mismo hacer las 100 repeticiones de todo de corrido y terminar con un maratón. Dos carreras de 5 kilómetros con una rica comida entre ellas suena un poco más factible. Además de que así evitarás que tu cuerpo trabaje de más. Amigo estilócrata, ¿y tú qué opinas de esta rutina? ¿La intentarías? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. Ensalada mural. Para la ensalada vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas, poniéndolas alrededor de la lechuga. Rallamos zanahoria y la ponemos al centro, agregando más aderezo de naranja, pepitas de calabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com.